Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de admisión 31 de mayo. En gira de trabajo por Tepalcatepec, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la respuesta de los grupos de autodefensas que surgieron en este municipio hace poco más de un año, que han decidido orientar sus reclamos por el cauce institucional y hoy se integraron a la Fuerza Rural Estatal. La respuesta del gobierno de la República fue hacerles un llamado a que ordenáramos este esfuerzo ciudadano, a que le diéramos un cauce institucional y realmente apoyáramos de manera legítima que quisieran ser parte de las fuerzas de seguridad para apoyar a la sociedad michoacana y particularmente la seguridad de Tierra Caliente, dijo. En su quinta visita al estado en este año, el presidente instaló la Comisión Cuenca de Tierra Caliente, que de inicio recibirá recursos por 780 millones de pesos para infraestructura hidráulica, favorecerá a más de 901 mil habitantes, ya que se liberarán caudales de agua del sistema Cutzamala para que la región perciba 100 millones de metros cúbicos de agua. En este marco hizo entrega de 30 ambulancias y 6 unidades móviles de terapia media intensiva. Afirmó que en 100 días se han recuperado la paz y control del estado y reconoció el trabajo que ha desempeñado el comisionado Alfredo Castillo, quien anunció la creación de la Fuerza Ciudadana, corporación que sustituirá a la Policía Estatal. El funcionario federal dijo que este cuerpo estará más calificado y preparado y reveló que en un futuro podría estar vinculada en apoyo de las fuerzas federales. En tanto, el gobernador Fausto Vallejo destacó que Michoacán está de pie, su gente quiere paz y orden, desarrollo y progreso, y aquí estamos como gobierno coadyuvado y apoyando este esfuerzo colectivo de los michoacanos. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.